ese ruido. Habrá un cuellilargo cerca. Podría sabotearlo para obtener datos sobre las inmediaciones. Lo guardaré para un tintorero. Parece una antena parabólica. Si logro subirme ahí, debería poder llegar a ese cuellilargo sin problemas. Esa máquina podría lanzarse por mí si me descuido. Tiene que haber un modo de subir. Yeah.
Puedo usarlas para reponer mi bolsa. Subir más, pero parece que esta cosa gira. Si logro saber cómo restablecer el suministro, podría mover algunas cosas y buscar cómo subir. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Ya hay energía. Debería ir a ver la consola que encontré antes. A ver qué hace esta cosa. Bloqueada.
debería poder llegar al cuello largo. Solo tengo que encontrar el lugar correcto. Parece que voy a tener que planear hasta el cuello largo. Debo calcularlo bien. Esos tres están en aprietos. ¡Ten cuidado! ¡Me ha visto! ¿Estáis bien? Nos ha salvado la vida. Y ha salvado la cosecha que transportamos. Los Utaru están en deuda. ¿Contigo? Aloy. Soy Daen. ¿Dices que esa es toda una cosecha? La plaga roja que nos rodea ha marchitado nuestros cultivos. Lo poco que llevamos lo recogimos en la linde de las llanuras. ¿Entonces esto es territorio Utaru? Así es. Cantoyano está al final de este camino. Allí no encontrarás a muchos que vengan de fuera, como tú. Mi gente es muy reservada. Pero si andas corta de armas o suministros, conozco algunos dispuestos a comerciar contigo. Toma,
No es gran cosa, pero es lo menos que puedo hacer. No puedo aceptarlo. Insisto, la bondad que sembramos da sus frutos. Gracias. Daen, adelántate. Di que tenemos la cosecha y hace falta un sanador. Vale. Que la tierra florezca a tu paso. También me voy. Si pasas por Cantoyano, compartimos comida en el Círculo Norte. Daen es cocinero. Haré que te prepare unas provisiones decentes. Voy a intentar acercarme si puedo.